continuamos la plática, la clase. Es muy denso en todo eso, o sea, todo lo que estamos viendo es muy profundo, es muy como para darlo rápido. Lo tenemos que ir despacito, reflexionando en el momento, preguntando, viendo. Entonces, en relación, estamos viendo lo que son los meramente posibles, de los que van a existir de hecho las cosas. Los meramente posibles no lo puede conocer el hombre. Ni siquiera Cristo con su entendimiento humano podía conocer los meros posibles, aquello que es parte de la simple inteligencia de Dios, que solo lo tiene en su mente, que jamás existirá. No obstante, aunque no las vean todas, ven indudablemente muchas cosas de Dios que podría crear si quisiera. Algunas sí, pero no todas. Que Dios puede darle a conocer lo que Él podría hacer. ¿Les gustaría que yo hiciera esto? ¡Oh, claro que sí! ¿Qué quisieras que hiciera? Declaro que no es el mago que sale de la... frotando la tetera, ¿no? Pero él podría decirme todo lo que podría, algo de lo que podría crear, algo sí, en mayor o menor proporción, según el mayor o menor grado de lumen gloria que cada uno tenga. En relación a las cosas reales que existen, existieron, existen y existirán, Santo Tomás dice que el entendimiento humano de Cristo ve en el Verbo todas las cosas que Dios ve con su ciencia de visión. La ciencia de visión de Dios es la que de hecho, las cosas que de hecho va a hacer. Hizo, hace o hará. Se llama ciencia de visión porque se ven, por decir así. O sea, todas las cosas que fueron, son o serán en la realidad. Cristo lo ve en el Verbo todo eso. Pero los bienaventurados, los ángeles y hombres, no la ven todas, ya que consta que los ángeles no saben todo lo que Dios tiene determinado hacer. Ni los futuros contingentes, que ¿cuál es el futuro contingente? El que puede ser o no ser. ¿Cómo? El que puede ser o no ser. Futuro contingente se le llama a lo que depende de la libertad del hombre. Si yo voy a correr esto aquí o no lo voy a correr, o si dentro de 5 minutos voy a volver a hacerlo, nadie sabe. Porque depende de mi libertad y son millones de posibilidades que yo puedo hacer. O sea, eso se le llaman futuros contingentes, cosas que dependen de la libertad de las personas, no sabemos. Hay algunas que sí podemos saber, que la próxima vez que suene la campana todos nos vamos a postrar. Porque son cosas ya establecidas, pero las que son simplemente de la libertad del hombre, no las sabemos. ¿Qué palabra decir tal persona hoy a las 6 de la tarde? Podríamos saberlo si siempre reza el ángelus a las 12 y sabemos qué palabra va a decir. En fin, pero las que son de libre voluntad, repito, no. Entonces los ángeles tampoco saben estas cosas. No saben qué voy a decir yo dentro de 2 minutos, a no ser que Dios se lo dé a conocer. O que el ángel lo intuya por costumbre de cómo me ve, como yo soy de obrar, y le va a acertar bastante. El demonio también saca muchas conclusiones y le acierta muchas cosas, porque la inteligencia de él es distinta. Sabe que yo, si estoy triste, seguro voy a hacer esto. Y rápido lo hace en su mente, lo tiene rápido los ángeles, lo ven rápido a eso. Pero pueden equivocarse porque no tienen la certeza total de lo que voy a hacer. Ni los futuros contingentes, ni los secretos de los corazones no lo saben los ángeles. Ni el día del juicio, ni el número de los predestinados, ni todos los misterios de la gracia, ni algunas cosas referentes al ministerio de la encarnación. O sea, tienen límites en eso también, obviamente. Solo la Virgen María puede conocer el corazón del hombre, pero no lo que van a hacer o no van a hacer después, a no ser que Dios se lo dé a conocer. Pero que conoce el corazón, sí. Todos los pensamientos, sí. Los más ocultos, sí. Porque es corredentora.
colaboró con la obra de redención, me rescató, le pertenezco, es mediadora universal de todas las gracias, como lo declaró la Iglesia, y ella necesita ver qué necesitas tú para interceder. Luego, con mayor motivo, tampoco el hombre bienaventurado sabe las cosas, todas las cosas. No obstante, Santo Tomás admite la posibilidad de que después del juicio final, cuando todas las cosas hayan sido consumadas y perfeccionadas, conozcan todos los bienaventurados todas las cosas que Dios conoce con su ciencia de visión. Podría ser que sí, que Dios le muestre todo lo creado. Según el grado también del lumen gloria de cada uno. Pero no se debe pensar que porque no ven todas las cosas posibles o reales, le va a faltar algo a los bienaventurados, ¿eh? Porque teniendo a Dios, ¿qué le va a faltar? Desventurado es el hombre que conoce todas aquellas cosas, esto es las criaturas, pero no te conoce a ti. Y en cambio, feliz y dichoso el que te conoce a ti, aunque ignore todas las cosas, todas las demás cosas. Y el que te conoce a ti y a ellas, no es más feliz por ellas, sino únicamente por ti. ¿Quién pudo haber escrito esto? Siempre el poeta, siempre, le encanta mover así las imágenes, las ideas, pasarla para acá, para acá, para acá. En el libro de las Confesiones. La felicidad plena y total de que disfrutan los bienaventurados exige la satisfacción de todos los deseos naturales que razonablemente experimenten. Ahora bien, es un deseo natural muy razonable el de saber todo aquello que les interesa o afecta de algún modo. Luego lo sabrán. ¿Qué cosas serán estas? Podemos distinguir tres cosas. Las cosas que son del orden sobrenatural, las que son parte del mundo creado y las que dependen de las personas particulares. Las cosas como elevadas al orden sobrenatural, ¿cuáles son? No vamos a considerar acá el misterio trinitario y Dios como uno, porque eso era el objeto primario. Estamos en el objeto secundario. Entonces, en el objeto secundario, ¿qué son esas cosas sobrenaturales que veremos? Veremos claramente los misterios de la gracia, por eso son cosas sobrenaturales. Sí los vamos a ver. El misterio de la encarnación, vamos a profundizar todo lo más que podamos, mucho, algunos más, otros menos, según el grado de gloria, pero vamos a tener conocimiento de eso maravilloso y sacaremos conclusiones, enorme cantidad de conclusiones. Las maravillas de la unión hipostática en Cristo, el valor infinito de los actos de Cristo que estaban unidos a su persona divina, los méritos de Cristo, el valor infinito de la Santa Misa, los sacramentos y su eficacia, cómo obraban en este mundo, porque ya en el otro no van a estar. La Eucaristía. Vamos a ver a Cristo como el Rey del mundo, juez de vivos y muertos. La dignidad de la Santísima Virgen como Madre, su pureza inmaculada, su plenitud de gracia, sus virtudes admirables, el valor de la corredención, su influencia universal como mediadora de todas las gracias. Vamos a ver la relación que tienen perfecta, la comunión de los santos y la relación entre la Iglesia triunfante, purgante y peregrinante o militante. Eso sobre, vemos cosas en el orden sobrenatural. Ahora, en las cuestiones del mundo creado, también vemos cosas. Por ejemplo, los elegidos conocerán y verán todas las maravillas del universo entero, todas y cada uno de los ángeles, que por ser entre sí específicamente distintos, de tal manera que no hay dos ángeles de la misma especie, constituirán un espectáculo variadísimo y deslumbrador, el cielo de los astros y de los planetas en toda su inmensa grandeza, la máquina admirable del universo,
los géneros y las especies de todo cuanto existen, las causas y razones, las maravillas de la ciencia en todos los ramos del saber humano, física, matemática, naturales, biológicas, etc. En una palabra, todos los conocimientos naturales que el hombre puede desear y tiene capacidad de conocer. Y por último, y esto me parece muy hermoso, como personas particulares, conocerán por la misma visión beatífica o por revelaciones particulares, en íntimo diálogo personal con la Santísima Trinidad, todo lo que se relaciona de algún modo con la persona de cada uno, o sea, con los seres queridos o con sus obras. Así, por ejemplo, Jesucristo conoce, aún en su entendimiento humano, todo y cada uno de los actos y pensamientos de todos los hombres del mundo con todas sus circunstancias y detalles. La Virgen María nos conoce también a cada uno en particular, conoce nuestras necesidades, tentaciones, deseos. Los papas conocen perfectamente todos los detalles en el cielo, ¿no?, del gobierno de la Iglesia que ellos rigieron en otro tiempo. Los obispos, las cosas de su diócesis, los reyes, las de su reino, los fundadores de órdenes religiosas, te lo pone Rollo Marín, todo lo referente a ellas, todo lo que nos vayan ocultando, hermanitos. Los padres de familia, todo lo que se relaciona con sus hijos, los bienaventurados en general, todo lo que pertenece a su familia y amigos. Y yo creo que, por ejemplo, si a alguien le gusta la matemática, saber mucho sobre ello, que bueno, pobre el que le gusta la matemática, pero el que le gusta la biología o lo que sea, los animales, los colores, la pintura, la música, van a allí ser colmados en ese punto, porque los deseos serán colmados y los deseos ya están aquí. Claro, los deseos de nosotros como religiosos y contemplativos es los deseos a conocer las cosas de Dios, a ver el misterio trinitario, cómo la encarnación, la relación entre el Verbo y la Virgen María, los santos, la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros, son nuestros deseos, es lo que queremos saber, es lo que nos interesa más. Todo lo que uno quiere saber. No hace falta que después, cuando salgan de aquí, se pongan, ay Señor, yo quisiera saber esto para que ya lo tenga presente el Señor, ¿no? Porque Él ya sabe lo que incluso tú no te das cuenta y quisieras saber. Fuerte para que te escuche la gente, si es que puede. Natural. Porque cuando mueres, Dios te puede infundir cosas. O sea, tú mueres y te llega lo que naturalmente entendiste. Naturalmente no puedes seguir conociendo porque te falta el cuerpo. A no ser que Dios te siga infundiendo conocimiento y especies de otras cosas. ¿Y esto que está diciendo ahorita es lo que el Señor va a infundir? ¿O? Ah. No, pero ya estoy hablando con el cuerpo. Ah, ok. Oh. Con el cuerpo sí habrá conocimiento natural y sobrenatural. Esto sí, estoy refiriéndome a lo sobrenatural, pero también estará el, por ejemplo, Cristo me va a revelar una cosa y yo, por conclusión mía, voy viendo todo lo demás y Jesús se pone contento porque se sonríe, porque me hizo conocer algo y conozco, no hace falta que me diga todo. Y mucho más allá, porque el entendimiento va a ser mucho más agudo, no va a haber errores de razonamientos. Entonces, con una sola cosa que el Señor me dé a conocer, se me abre un montón de panoramas. Ah, entonces esto, sí, porque yo voy a participar con mi conocimiento también. Entonces, sobrenaturalmente, pero también naturalmente. Padre. Dificultad 1, 2 y 3. Vamos a ver la 1. ¿Cómo la contemplación de la misma esencia divina puede producir conocimientos diversos en los elegidos? Bueno, la esencia divina es la misma para todos. Y hay conocimientos diversos también porque hay que tener en cuenta el Lumen Gloriae, que cada uno lo tiene en grado distinto. Dificultad 2. ¿Y
y no experimentarán los bienaventurados tristeza o dolor al ver las calamidades y desgracias que pueden afligir a su familia en este mundo. Por ejemplo, uno de ustedes sale al cielo y ve desde ahí a su familia, a un hermano suyo que está mal, está en pecado, estará afligido. De ninguna manera, las almas de los bienaventurados están de tal manera identificadas con la voluntad divina que impone justamente esos castigos a los que permite por su misericordia precisamente para mayor bien de los que sufren. Es decir, voy a sintetizar todo este párrafo para no leerlo, es decir que en el cielo vamos a ver como Dios ve las cosas y vamos a ver que lo que está sucediendo es un misterio. Y es un misterio para gloria de Dios y para que amen a Dios, no para que no le amen. Entonces cuando lo vean pobre que se quedó sin trabajo y que encima de quedarse sin trabajo le agarró una parálisis, yo no voy a estar triste, porque voy a ver con los ojos divinos cómo Dios está permitiendo eso porque lo quiere llevar a una conversión. ¡Wow! Vamos, conviértete, o sea, más bien, ¿me entiende? Es distinto. Y si no se convierte y se condena con los... uno tampoco va a estar triste. ¿Por qué? Porque lo eligió él y no puede no elegirlo de otra manera. O sea que vamos a ver misterios que ahora, como no conocemos eso, sí nos parece raro. Si yo tengo un pariente condenado, pareciera que yo toda mi eternidad, si se me condena mi mamá, mi papá o un hermano mío, pareciera como que a mí algo me va a faltar, no me va a faltar nada. Y vamos a ver cómo eso debe estar ahí. Este vaso debe estar aquí. Tiene que estar ahí, porque así es. Y vamos a ver una perfección en eso maravilloso y vamos a glorificar a Dios. Y también tu hermano condenado lo va a glorificar, pero en la justicia. No lo entendemos acá, nos resulta duro y extraño, porque no conocemos los misterios, no conocemos lo que Dios conoce, que de ahí en el cielo sí vamos a participar de eso. Ahí entra otro tema que muchas veces se los he dicho, que se los repito a la gente y a ustedes también. Está lo que se llama la compatibilidad entre los sufrimientos físicos y el gozo del alma. Los mártires, en ellos se vio siempre eso. ¿Ustedes creen que le gustaba al mártir, a José Sánchez del Río, pisar descalzo y le habían roto todos los pies abajo? Con carne viva, las piedras, mientras caminaba, iba a tratar así, pero había un gozo interior compatible con el sufrimiento físico tremendo que estaba viviendo. ¿Quién le quita el gozo esencial? No se lo quita a nadie. Y si le preguntan quién es de vuelta, sí, pero te duele, sí, pero lo vieron, porque el gozo es tan grande que no importa lo otro. Entonces, en el cielo pasa lo mismo, María y Jesús. Ellos tienen el corazón puesto aquí también. Entonces sufren, les duele que tú lo rechaces, les produce dolor, pero ese dolor mismo no le quita la felicidad que ellos tienen esencial de Dios. ¿Eh? No le quita nada de felicidad. Padre. Sí. Me llegó un pensamiento acerca de, por ejemplo, de los cuerpos resucitados, ¿no? Ya la segunda venida de nuestro Señor. Jesucristo aparece con las manos con llagas, ¿no? Sí. Nosotros, nuestros cuerpos, al resucitar, nuestros cuerpos, ¿cómo terminarían? Por ejemplo, alguien, tenemos, no sé, imperfecciones. Esas imperfecciones, pues, no sé, Dios nos creó así. Y nosotros las hemos cambiado. Dios no creó la imperfección. Eso te viene por el desorden que hay en la naturaleza debido al pecado original, que fallan las cosas. Entonces Dios permite que te salga una oveja más chiquita que la otra. Okay. ¿Y así vamos a, o va a estar ya acomodado? Y todo depende. Las mujeres van a estar con los defectos y los varones todos perfectos, porque son vanidosas. La perfección del cuerpo glorificado es maravilloso. El cuerpo glorificado es una maravilla. O sea, es una perfección única, pero es el mismo que está perfeccionado. ¿Y los? A la altura y a la estatura
y a la edad de Cristo, ¿no? Y de María, las mujeres, va a decir que van a ser 15 años más grandes que Cristo. Y sí, van a resucitar en la medida de María. Van a ser como la mamá de los... No, a la medida de Cristo, el hombre perfecto. 30 años, se cree, 30, 33 si quiere. Y el que tiene, si es la medida de 30 es perfecto, el que tiene 60 es doblemente perfecto. ¿Y los mártires, por ejemplo, Jesucristo? Los mártires. Esas son las áureas que ya vamos a hablar. Me gusta porque estás metiéndote por un tema que ahora viene. Las áureas, eso que tiene Cristo, son... Bueno, él no tenía áureas, porque es la fuente de toda áurea. Pero él tiene las llagas para mostrar la infinita misericordia de Cristo. Él las conserva como un trono, como un trofeo, perdón. Que él esgrime para gloria de Dios y el deleite de las almas que se han salvado. Y el tremendo castigo también de los que se han condenado. Pero ya vamos a ver, porque los mártires tienen una característica. Son las áureas. La palma del martirio, tienen joyas, tienen premios que se va a ver, eso se llaman áureas, cosas que se van a distinguir por la virginidad, por el martirio. Los doctores, vírgenes, mártires. Pero hay áureas también no comunes, se llaman áureas no, que son cosas no comunes, en cambio las dotes son comunes, las áureas son no comunes, pero también dentro de las dotes está una cosa que es maravillosa, que no está enseñada, que es los que se consagran al corazón inmaculado van a tener un aura especial también. ¿Por qué? Porque lo dijo ella, quien se consagre al inmaculado corazón serán como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. Eso los teólogos no lo dicen, pero esta mañana yo digo, para un poquito, para, es un áurea. ¿Por qué? Porque es algo que se te va a distinguir, distinto de otros. Y es un áurea prometido, anunciado por la Virgen María, que está aprobada por la Iglesia. Entonces, a los mártires, a las vírgenes, a los doctores, se le tiene que agregar esto. Porque ella lo prometió. Esa áurea es una áurea para los que se consagran a su corazón inmaculado. Y puso la mejor de todas las áureas porque es adornar el trono de Dios. O sea, es una flor. ¿Qué cosa más bella puede entregar alguien a otro? Una flor. ¿Verdad? El Día de la Madre es una flor. Tiene un valor espiritual, tiene un valor fuera de un carro. Te va a poner más contento si le regalan un carro que una flor, pero la flor representa el amor y el cariño de manera mejor que el carro. Entonces, cuando ella dice que seremos como flores puestas por ella, en el trono, no puede haber otro lugar más cercano que el trono, y no puede haber una cosa mejor que ser puesto por ella. Entonces, sí es una aurea. Los que se han consagrado a su Inmaculado Corazón tendrán un áurea, y eso es a partir de que se conoce eso. Por tanto, antes de conocer Fátima, por lo general no se tenía, salvo que alguien por una inspiración personal se consagró el corazón inmaculado. Pero está esa promesa. Una áurea. Que es, el áurea toca el alma, pero repercute en el cuerpo. Es decir, que va a ser algo que va a ser del alma, pero va a repercutir en el cuerpo. Es decir, que es algo del hombre, no del alma, del hombre, cuerpo y alma. Ya lo vamos a ver. Pero esto, el escapulario, no es una áurea. El escapulario es una promesa para que aquí te asista ella en el momento de la muerte y te saque del purgatorio el sábado siguiente, pero no es una áurea. En cambio aquí, yo no me había dado cuenta hasta hoy a la mañana,
que es una OEA, porque está prometido, como está prometido el premio de los mártires. Eso está, ya vamos a ver dónde está en la escritura que los mártires tendrán un premio especial. Está, y lo dicen los padres y el magisterio. ¿Dónde está que las virgen tienen privilegios especiales? Y está, y los doctores también, basta ver la liturgia. Pero esto también está revelado en revelación privada, pero aceptada por la Iglesia y hecha oficial por la Iglesia. Es una aurea. Lo descubrí, es como cuando uno le regalan un juguete nuevo, ¿vieron? Porque de pronto veo que por lo menos de las tres cosas algo tengo. De las tres aureas. Lo tenemos todos. ¿Usted se consagró al Corazón Inmaculado? Y que además, o sea, ¿por qué esta gracia se nos da? Siento que no merecemos nada, ¿no? Se añade, pero se añade, es enorme, porque no hay criatura más grande, supera a los ángeles. Yo creo que esta aura, después del martirio de sangre, está esta. Creo que antes de los doctores y antes de las vírgenes. No sé si antes de las vírgenes, ¿eh? No lo sé, pero esto es grandioso. ¿Qué se le promete? Habría que ver qué se le promete. A ver, vamos a, ahora cuando veamos, vamos a ver qué se le promete a los mártires, qué se le promete a las vírgenes, qué se le promete a los doctores, y vamos a ver qué prometió la Virgen acá, y vamos a comparar. Claro que si esto lo dicen afuera, van a decir, ah, ustedes porque son del Corazón Inmaculado, hereje, no sé qué. Aparte ni saben lo que es una aurea, ni saben de nada de esto, así que... No sé por dónde quedamos. Dificultad 1, 2, 3. La habíamos explicado la 2. Ah, tristeza y dolor de... Bueno, ¿está explicado, Madre Gloria, lo de la tristeza, dolor de María y Jesús? No, no, va a tener que ponerse el... Ya tiene. O sea, sí le entiendo, pero como que no me acaba de cuadrar. Pero bueno, lo acepto ya. A ver, usted haga esto. Si usted está haciendo una penitencia, a ver, supongamos, usted duerme en el suelo. ¿Le da gozo dormir en el suelo? No. Entonces no duerma. A ver, otro ejemplo. Usted hace un ayuno, ¿le da gozo hacer un ayuno? Bueno, está confundido. Cuando uno va a dormir al suelo, lo hace porque en el fondo quiere entregar una ofrenda a Dios, y eso le produce alegría. Al menos es normal que produzca una alegría, ¿entiende? Aunque está incómodo, uno se da vuelta para acá. Sigo, Señor. Hay algo que te hace seguir, que te produce, a lo mejor no lo sientes, pero produce un estado de paz, de alegría interna, de gozo, no gozo sensible, espiritual. Bien, ese gozo espiritual no lo pierde María ni Jesús porque están en la visión beatífica, pero y a su vez están tristes y dolidos en su corazón por las ofensas de los hombres, sin perder su felicidad esencial. No es que ellos ofrecen eso y por eso están felices, porque ofrecen ese dolor, eso ya no se da así, sino que ellos participan de eso porque aman realmente y tienen un corazón humano, el mismo corazón que tenían aquí glorificado está allá, y el corazoncito de ellos hace tucu 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 también, y duele, le duele físicamente, produce, bueno, el dolor es espiritual más que físico, porque el cuerpo no puede tener allá dolor físico, pero es un dolor espiritual, expresado por las espinas, lo que sea, pero que no te quita la gloria y el gozo esencial. Por eso pueden tener un gozo accidental cuando ven que ese pecador que le estaba produciendo daño ahora está reparando. Entonces se añade una
felicidad accidental, que es la alegría de ver cómo su hijo está cambiando de actitud. Dios se ofende más que nosotros, Dios en cuanto a Dios. Porque uno dice, ¿cómo se va a ofender Dios si Dios es felicísimo? No. Si a ti te ofende que te hagan algo, a Dios le ofende infinitamente más. Cuidado con eso. Porque se dice así como para decir, ah, entonces no hay problema, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, si a ti te duele que te traicione tu madre, tu padre, que te cacheteen, que te tiren a la basura o te aborten, libre y voluntariamente las veces que quieran, un desprecio de tu madre, de tu padre, te dolería enorme. Bueno, una pequeña cosita que le podemos hacer a Dios, el dolor es infinito, no es dolor físico, se le llama ofensa, no lo experimenta dolor. Pero lo que experimenta es peor que el dolor, porque el dolor es limitado, es físico. Una mamá que no tiene dolor físico sufre más cuando ve que su hijito se está muriendo y no tiene cómo ayudarlo. Y no le duele nada a la mamá, solo que es un dolor. Ella preferiría estar ahí porque no puede soportar ver a su hijo así, pero no porque le duela físicamente, es un sufrimiento, no un dolor. Ahora, Dios tampoco sufre, porque el sufrimiento es algo intermedio entre cuerpo y alma, ¿eh? Ni siquiera se habla de Dios no sufre porque tú pecas, le ofende, es algo mucho más profundo, tremendo lo que haces, es escupir. Bien, sí, padre. No, pero la gente que escucha por ahí, hable bien con el micrófono, por favor. Sí. Porque de repente yo pensaba que a lo mejor, como todos los misterios de la pasión de Cristo, bueno, vida, pasión de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, Cristo, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, nos estaba asumiendo, ¿no?, nuestro pecado y todo, que es en ese momento que, como para Dios no hay tiempo ni espacio, es ahí el conecte del sufrimiento de Cristo en el huerto o en su pasión por la salvación de las almas. No sé, así como... No, Dios sufrió porque se hizo hombre y tomó carne. En Cristo, ¿quién sufre? El Verbo. No sufre la naturaleza humana, que no... Sufre la persona que tiene naturaleza humana, sí, sufre el Verbo porque se encarnó, entonces experimentó el sufrimiento. Pero estamos hablando ahora que están allí, ¿eh? Cristo, en Cristo, Dios sigue sufriendo porque Cristo tiene, aunque el cuerpo glorificado de Cristo no sufre propiamente, ¿eh? Pero Dios tiene un corazón en Cristo, un corazón humano, incorporado a Él, del cual no lo puede separar. Estoy hasta tocado nada más. Bueno, dificultad 3. ¿Los bienaventurados del cielo se relacionan de algún modo con los condenados del infierno? ¿Pueden hablar, pueden comentar, pueden tener alguna comunicación? Santo Tomás dedica a este asunto una cuestión, dividida en 3 artículos, una cuestión entera. Lo pondremos en forma de preguntas y respuestas para hacerlo más sencillito. Acá va. Alguien que haga la pregunta y yo voy haciendo la respuesta, ¿eh? Que tenga el micrófono. Madre Gloria, vaya haciendo la pregunta fuerte, que escuchen bien. Los bienaventurados, ¿ven también los tormentos de los condenados? Sí. Los ven, ven los sufrimientos de los condenados. ¿Y no se entristecen por ello? La tristeza es imposible en el cielo, madre. ¿Y cómo puede explicarse tamaña imposibilidad? Impasibilidad. Impasibilidad, perdón. ¿Y cómo puede explicarse tamaña impasibilidad ante el dolor ajeno, sobre todo familiar directo?
Reconocemos nuestra impotencia para explicar en este mundo estos misterios tan hondos, pero algo tiene que decirnos el hecho de que Dios, infinitamente más bueno y misericordioso que los bienaventurados, mantendrá coincidencia. Bueno, reconocemos, le voy a contestar, madre, reconocemos nuestra impotencia para explicar en este mundo estos misterios tan hondos, pero algo tiene que decirnos el hecho de que Dios, infinitamente más bueno y misericordioso, los bienaventurados mantendrá el infierno por toda la eternidad en castigo de los culpables definitivamente obstinados en el mal. ¿Y todo el que sufre es digno de compasión? A no ser que sufra culpablemente y por propia elección un castigo justamente merecido y de cuya causa no se arrepiente ni se arrepentirá jamás. Por ejemplo, una persona cometió un pecado, cometió un crimen. El juez de la tierra le dice 10 años de prisión. El condenado, que ya se había convertido, se pone contento. Y todos los demás se ponen contentos. O si no, no. No, no. Como lo quieran tomar, voy a agarrar por otro lado. Le dan 10 años de condena. Los familiares y todos se ponen contentos porque eso le va a hacer bien, porque paga en justicia 10 años. Esto lo tienen que pagar eternamente, pero es en justicia y también van a estar contentos de ver la justicia de Dios. Qué bien que Dios hizo todo, porque ellos no pueden hacer otra cosa que querer ser eso, no pueden hacer otra cosa que rechazar a Dios. Porque se hicieron eso. Por eso uno no se da cuenta lo que significa el pecado. Bueno, sí, pregúnteme, madre. Según esto, ¿los bienaventurados odian a los condenados? El odio es incompatible con la caridad universal en que se abrazan los bienaventurados, pero no pueden menos de rechazar el pecado y todos aquellos que están como consustancializados con él, esa es la palabra, aunque acá en la tierra hubieran llevado su misma sangre y vivido en su mismo lugar. A ver, lo que pasa, odiar la persona no es bueno. Dios no odia a la persona, pero cuando la persona se hace el pecado, que sí odia a Dios el pecado, y los bienaventurados odian todo el pecado, lo rechazan completamente. Cuando el pecado se te hizo persona y la persona se hizo eso, ¿cómo lo separas? Entonces sí está ese odio, ese rechazo, pero no por la persona, sino que la persona se ha hecho pecado. Hay un rechazo de la persona porque la persona se consustancializó con el pecado. Si yo me da lástima, ay, es como decir, me da lástima que este pecado sea un pecado. Como que uno, ay, me da lástima de que el aborto sea algo malo. Yo preferiría que sea algo bueno, ¿me entienden? Entonces, me da lástima que este condenado, no, ahí se identificó con el mal. Lo vas a ver distinto, está identificado, consustancializado. Él es el mal ahora. Claro que no tenemos esa experiencia en la vida esta, porque aquí la separamos y hay que separarlos. Y Dios ama el pecador y aborrece el pecado. Dios ama, lo voy a decir porque los medios de comunicación mezclan todo, pero claro que viene bien, Dios ama al homosexual y aborrece la homosexualidad. Ama al homosexual y aborrece el acto. Y si el homosexual no lo quiere hacer más, se separó del acto. Pero si él
sigue haciendo o quiere hacerlo, se identifica con el acto. Y si muere así, quedó identificado. El homosexual es homosexual cuando practica la homosexualidad. Se hace común o establece una comunión con el pecado. El mismo ladrón, si el ladrón deja y no quiere más robar, ya se distingue. Pero si él quiere seguir robando, él es ladrón. Si deja de robar, fue ladrón. Si sigue robando, sigue siendo ladrón. Es muy simple. Seguimos, madre, otra pregunta, dame. ¿Cómo es posible que los bienaventurados puedan ser felices siendo condenados en el infierno a miembros de su familia? En el cielo cambiará por completo nuestra mentalidad, madre. Allí veremos las cosas tal como las de Dios, o sea, tal como son en realidad. Es aquí donde tenemos una visión borrosa e inexacta de las cosas, ya que las exigencias de nuestra razón quedan muchas veces oscurecidas y nubladas por una sensibilidad no siempre de acuerdo con aquellas imperiosas exigencias. Es un poco lo que ya lo venía explicando. ¿Alguna otra pregunta, madre? Sí, otra pregunta. ¿Y no sería mejor que Dios les quitase a los bienaventurados la visión de las penas del infierno, que introducen una nota disonante en las claridades y alegrías de la gloria? Es conveniente, madre, que los vean, para que sepan agradecer mejor a Dios la infinita misericordia con que les libró de aquellas penas que acaso en este mundo merecieron muchas veces por sus pecados. De todas formas, la visión de una cosa tan torpe y desventurada no empañará de algún modo la clara luz que brilla en los ojos de los bienaventurados. El rayo de sol no se mancha al caer de lleno sobre un inmundo pantano. Así que los bienaventurados vean eso, no los mancha, como el sol no se mancha por estar tocando con su rayo. El rayo toca el sol y toca el pantano. El rayo es conexión, pero no se mancha el sol. ¿Lo dije bien? Siga. No podemos ver más claro todo esto ahora en este mundo. Es imposible, madre, ver con toda claridad esto en este mundo, pero a la luz de la gloria veremos claramente que nada de lo que Dios ha dispuesto podría disponerse mejor. Bueno, vamos a ver las cuestiones complementarias. Lo esencial de la bienaventuranza. ¿Cuál es el acto esencial para la completa felicidad? ¿El conocimiento, el amor o el gozo que va a producir? ¿Cuál es lo más esencial? Hay toda una discusión teológica, pero es muy simple como está expresado aquí y es de sentido común lo que vamos a mostrar. Porque uno dice, ¿vamos a gozar por estar viendo? ¿O vamos a gozar por el amor que vamos a tener? ¿O simplemente es gozo, el disfrute? ¿Cuál de los tres es lo más esencial? Si yo pudiera tener uno que involucre a los otros dos, ya está. La esencia metafísica de la bienaventuranza del alma se salva. Vamos a ver primero lo que es la esencia física y metafísica de una cosa. A ver, creo que lo explico acá. Sí, después lo explicamos. Vamos primero a leer la conclusión. La esencia metafísica de la bienaventuranza del alma se salva con solo el acto del entendimiento. Visión beatífica. Ahí tengo la esencia metafísica, el ipsum esse, con el entendimiento capta el ser. Ahí tengo la esencia metafísica captada. Con eso queda salvada la eternidad, porque el entendimiento supone la voluntad y el gozo que sale como consecuencia de lo contemplado y amado. Pero su esencia física e integral, lo íntegro, exige también el amor y el gozo beatíficos que procede de ellos, o de él,
que es el entendimiento. Y para la gloria del hombre se requiere también esencialmente la glorificación del cuerpo, ¿eh? Si no, no sería completo. Supuesto el cuerpo. Aclaraciones previas. La esencia de una cosa puede considerarse de dos maneras, metafísica o física. La esencia metafísica es aquella propiedad o predicado que se concibe como el primero y nobilísimo en la cosa, y es como la fuente y el principio de todas las demás perfecciones. Por ejemplo, en Dios la esencia metafísica es el que es, el ser, es lo que es, la eseidad de Dios. La esencia física está constituida por todo el conjunto de propiedades y perfecciones que convienen a esa cosa y se identifican con ella. Los atributos. Omnipotente. Entonces yo contemplo la esencia metafísica es Dios, el ser mismo de Dios. Pero la esencia física es todos los atributos que compone, que se identifican con esa esencia, además, y que se incluyen, y que yo lo voy a ver, pero las distingo. Esa esencia es omnipotente, bondadosa, infinitamente buena, verdadera, noble, misericordiosa, lo que sea. Debemos también distinguir entre la gloria del alma y la gloria del hombre. Una cosa es la gloria del alma, otra es la gloria del hombre. La gloria del alma sola no es el hombre, es mi alma que goza. Sí, soy yo. Pero para que goce el hombre, tiene que estar el cuerpo, para que yo pueda decir gozo como hombre ahora, porque solo gozaba con mi alma. Y eso, para que sea hombre, tiene que ser cuerpo y alma, si no es solo la gloria del alma o solo la gloria del cuerpo, que no se da solo la gloria del cuerpo, se da cuando se une al alma. En cambio, la gloria del alma sola sí se da. Estas aclaraciones tenemos que hacer para venir a sacar las siguientes conclusiones. Nos preguntamos ahora cuál es la esencia metafísica de la bienaventuranza, de esas tres cosas que dijimos, conocer, amar o disfrutar el gozo o la fruición, como la quieran llamar. De esas tres, ¿cuál es la esencia metafísica? ¿Cuál de los tres las constituye? Se salva con solo el acto del entendimiento, sería el entendimiento, que es la visión intuitiva y facial de Dios. El entendimiento supone la voluntad y ambos derivan en el gozo, por eso los contiene. Así como la esencia de Dios contiene sus atributos, el entendimiento contiene la voluntad y el disfrute y el gozo. ¿Me lo entienden? La esencia de Dios, el que sea lo que es, esencia metafísica, contiene la esencia física que son los atributos, la bondad, la omnipotencia, etc. Entonces, acá lo mismo, ¿qué es lo esencial? ¿Con qué yo voy a gozar esencialmente? ¿Qué va a ser? ¿En qué consiste esa visión? En conocer a Dios. Eso incluye la voluntad y el gozo, que no pueden no estar, pero se derivan del entendimiento. ¿Quedó claro? ¿Usted me lo entendió, verdad? ¿Ustedes todo bien? Cuando digo usted, me refiero a los laicos en general que están escuchando, que a lo mejor no han tenido toda la metafísica. Pero la esencia física e integral de la bienaventuranza se requiere también el amor y el gozo. Pero siempre se dan juntas, tanto lo metafísico como lo físico. Vamos a ver en la Sagrada Escritura dónde sale esto del conocimiento del amor y del gozo. En la Escritura se nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Ahí está. ¿En qué consiste? En conocer a Dios. Juan 17:3, Mateo 5:8. Pero también dice en gozar de Él. Entra en el gozo de tu Señor, para que vuestro gozo sea cumplido y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo enseña la Sagrada Escritura. Los padres de la Iglesia hablan de estas tres cosas: el conocimiento, el amor y el gozo. O la visión, amor y gozo. La Iglesia lo ha definido. ¿Cómo lo definió? Así. Definimos que los bienaventurados ven, ahí está la contemplación, primero el conocimiento, ven la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente, y que viéndola así gozan de la misma divina esencia y que por la visión y fruición
las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventurados y tienen vida y descanso eterno. La razón teológica se demuestra sabiendo que la esencia divina, aprendida por el entendimiento como verdad infinita, se representa a la voluntad como bien infinito y plenamente saciativo. Lo cual arrastra, bueno, la razón teológica es que se da analógicamente como pasa acá en la Tierra. Si tú ves algo, conoces algo que la verdad de una cosa, vas a quererlo. Y si lo posees, vas a disfrutarlo. Eso se da en el cielo de la misma manera. Después distinguimos la gloria del hombre y la gloria esencial, que ya lo dijimos, acá lo volvemos a repetir. Vamos a ver las cualidades del alma. Ahora sí entran las dotes y entran las áureas. Pero vamos a dejar aquí. Cualidades del alma, porque vamos a rezar el Ángelus y vamos a rezar la intermedia y siempre doy hasta las 12:30. Vamos a rezar entonces, no traje mi liturgia.